mirad a la madre, ahora más madre nuestra que nunca. Somos lo que contemplamos. Contemplas el cielo, eres cielo. Contemplas la tierra, eres tierra. Contemplada la Inmaculada en los días de Adviento. Está más maternal que nunca. El Verbo de Dios ha dejado el seno del Padre para encerrarse en el seno purísimo de la Virgen. Está allí oculto. Contemplad a la Inmaculada. La sentiréis madre vuestra, porque es madre de la cabeza y es madre de los miembros. Estamos de alguna forma allí junto a Él, metidos en el seno de la Virgen, hasta que un día nos dé a luz en la eternidad. Contemplad a la Virgen. Ella nos virginiza, nos purifica, nos llena de fortaleza, nos desprende de lo terreno y nos arrastra hacia lo celestial. Nos hace comprender que estamos aquí, de tránsito, peregrinos que caminamos hacia una patria que no tiene fin, y nos llena de paz, de serenidad, de consuelo. Preguntamos y hallamos respuesta. Sufrimos y encontramos consuelo. Esto solo lo da la Virgen. Encontramos en ella todos los valores que necesita un hombre para la vida. Madre nuestra Santa María, de quien jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido desamparado. A ti acudimos en esta noche. Apiádate de nosotros, Virgen bendita. Ella no te va a dejar. No te puede dejar, porque es tu madre. Virgen Inmaculada, Madre de Dios, intercede por los hombres, salva al mundo. Apiádate de la juventud.